Horacio Homs, que fue asaltado en las últimas horas. El padre de Camila tiene una quinta. Ahora vamos a dar, bueno, todos los detalles, por supuesto. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Horacio. Ladrones entraron a una zona del predio de la quinta de Horacio Homs. A un lugar ingresaron los ladrones que no tiene cámaras de seguridad. Se llevaron dos ventanas completas con sus marcos, una bajomesada, dos cuchetas y un termotanque. Eso es lo que me están contando. Lo hicieron en momentos en que no había nadie en la propiedad. Es una propiedad que cuenta con una cancha de fútbol y que queda a la vera de las vías del tren. Ahora le voy a preguntar, obviamente, todos los detalles, si puedo hablar con él, a Horacio, a ver si podemos tener la posibilidad de saludarlo para que, bueno, para que nos cuente más detalles, porque la realidad es que es, bueno, muy fuerte todo, ¿no? ¿Cómo estás, Horacio? Soy Juan Echegoyen, estoy en vivo en Radio Mitre, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juancito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Estás al aire, Horacio. Quería hacerte un par de preguntas porque me acaba de llegar la información que, bueno, ladrones ingresaron a una quinta tuya. Quería preguntarte, bueno, si esto efectivamente es cierto y bueno, conocer algún detalle, si vos estás bien. Sí, Juan, es relativamente cierto. Te explico, no es una quinta, es un campo que tengo en general en Madariaga, provincia de Buenos Aires, y cerca de Pinamar. Pero bueno, me enteré, es una propiedad que yo no voy mucho, no estoy ahí, porque imagínate que yo vivo en Mendoza y eso me queda en la costa, ahí, muy cerca de Pinamar. Y en la casa de caseros la estaban usurpando, esos usurpadores se fueron hace unos días y averiguando un poquito volvieron. Y fue una señorita que vivía ahí, una mugrienta que me hizo el robo, esa es la realidad. Ok, Horacio, o sea, la casa estaba sola, yo leía la información que me llegaba, que indicaban que se habían llevado un termotanque, las ventanas con sus marcos, ¿es así? ¿Qué robaron? Sí, es verdad, no, muchas cosas más, después se dieron cuenta porque a mí me llegó la información, no sé, este fin de semana, una persona que tengo trabajando para mí me dijo que también faltaron aires acondicionados, faltaron muchas cosas, pero te vuelvo a repetir, testigos me dijeron a mí que vieron el vehículo que se llevó todo y ese vehículo corresponde a la señora que estaba usurpando ahí en la propiedad. Así que más que un robo fue, sí, robo por supuesto. Pero ya está identificado quién fue y realmente me da mucha pena. Ya bastante problema tiene esta gente. Hoy le dije a mi abogado que no siga para adelante con eso, que si puede desestimar la denuncia porque, te voy a repetir, ya bastante problema tiene esta gente. Ok, o sea que vos tenés identificada la persona que fue. Sí. Sí, porque me dijeron el coche que entró a la hora, justo que se cometió el robo, porque hay una persona que está cuidando ahí, que fue, por ejemplo, a las 6 de la tarde, estaba todo normal, entró este vehículo, atrás entró esta persona y ya habían robado todo. Así que, bueno, nada, te vuelvo a repetir. Da pena realmente la clase de gente que es. Y ya bastante problema tienen como para que siga la denuncia adelante y tengan problemas. Claro. Bueno, menos mal que no había nadie en el lugar, ¿no? Aunque imagino que por ahí si había alguien, nadie iba a robar nada. No, no, tal cual, Juan, tal cual. Mira, hay gente que ni vale la pena perder ni un segundo más de tiempo hablando de esto, Juan, porque no fue nada grave. Salió en los medios el otro día. Todo lo que vos dijiste recién, pero bueno, no es una quinta, es un campo en la provincia de Buenos Aires, en General Madariaga. Perfecto, Horacio. Bueno. No fue nada grave, Juan, no fue nada grave, es una información
que vendió la policía local, pero bueno, nada. Ok, entonces, a grandes rasgos me dijiste que robaron aires acondicionados, robaron ventanas, marcos, un termotanque también, me habían informado a mí. Sí, entre otras cosas más, Juan, pero te soy sincero, no me tienes sin cuidado. No era, no es mi casa. La Claro. propiedad sí es mía, pero es la casa, una casa de servicio que está conjunto ahí a cerca de mi casa. Para mí lo que robaron realmente no tiene valor. Para esa pobre gente sí tiene valor. Perfecto, pero bueno, la casa la desvalijaron, por lo que estoy contando. Sí, Juan, sí. Pero te voy a repetir. No fue nada grave y realmente para mí es insignificante. Perfecto, Horacio. Bueno, Para vos. ellos por ahí no, para esa pobre gente por ahí no que lo necesita, ¿no? Pero bueno, por ahí hubiesen sido las cosas de otra manera y hubiésemos ahorrado denuncias y malos entendidos y demás.